Buenos días, señores. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien los tenga. Porque hemos visto un testimonio desgarrador, terrible, insultante. Yo creo que si estas fotos hubieran estado en una reunión que se celebró en La Laguna, donde el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez, de Coalición Canaria, se reunió con los vecinos a mentirles, a engañarles, a volverles a estafar, porque esto es una estafa. Y aquí, en estas fotos que ustedes ven, tan sencillas como eso, que hemos conseguido, o se ha conseguido, entrar en los secretos de la malísima gestión, del engaño, de la burla, de Coalición Canaria en La Laguna, a familias, en su mayoría humildes, familias donde, curiosamente, Coalición Canaria gana por goleada, esas fotos me ponen triste, a su vez me ponen alegre porque me incitan a combatir, seguir combatiendo y apoyar gente que busque la verdad y arreglar los problemas de los ciudadanos. Don Javier Abreu, buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues lo que han visto los televidentes es la realidad de la urbanización en el Cardonal, en el municipio de La Laguna. La realidad que es exactamente la misma que ha venido pasando estos últimos 10 años con las chumberas. ¿Cuál es la diferencia? En que las chumberas ya los vecinos lo saben, aunque el ayuntamiento se ha reído de ellos, el cabildo y todas las demás instituciones. En el caso del Cardonal, el ayuntamiento había pedido 1.500.000 euros al Instituto Canario de la Vivienda para inspeccionar 150 bloques de los 164, porque algunos ya habían sido inspeccionados y tomado algunas medidas, en teoría. Digo siempre en teoría. Y estos 150 bloques, como hemos visto, muchos de ellos tienen este problema en sus bajos. Para que la gente nos entienda lo que puede entenderse o bien como techo o bien como suelo de cada uno de los bloques. Teniendo el ayuntamiento desde el mes de diciembre ese 1.200.000 euros, no han movido ni un solo papel para inspeccionarlo. En algunos casos han apuntalado, como hemos visto en las imágenes. ¿Con maderas, Javier? Con maderas, que como todo el mundo sabe, en cualquier presión o cualquier situación, pues puede ceder fácilmente, ¿no? El riesgo que hay en esas viviendas es tremendo. Riesgo de la seguridad de las personas que allí habitan. Y el alcalde, en una irresponsabilidad, igual que el Cabildo y el Gobierno de Canarias y el resto de las instituciones, no han tomado ninguna medida con seriedad y rigor. ¿Desde cuándo saben esto? Desde el año 2013. Claro que si entran a inspeccionar los bloques... ¿6 años saben esta historia? Desde el año 2013 oficialmente. Yo creo que antes, pero antes. Desde que yo lo pueda demostrar con papeles en la mano, desde el 2013. Si allí se hubieran empezado a inspeccionar los bloques y tuviéramos que desalojar a vecinos, la pregunta del millón es fácil. ¿Desde cuándo lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué no habían hecho nada? Entonces, ¿qué es lo que pretende el alcalde? ¿Qué le dijo el alcalde a los vecinos? Que después de las elecciones se harían las inspecciones. Es decir, primero vótenme y luego ya veremos lo que hay que hacer. Si en el caso de las chumberas se levantaron 25 millones y se lo gastaron en fiestas, en parrandas, en comprar guitarras cuando el dinero era para rehabilitar las viviendas, imagínate si esto pasa también en el Cardonal. A todo esto hay que sumarle lo que está pasando con las viviendas de Visokan, que le han subido los precios, que se burlan de la gente, que abusan de la gente y que Visokan en muchos de los casos está cobrando el IBI, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero no se lo está pagando a los ayuntamientos. ¿Quién gestionó Visokan durante un montón de años? El marido de Anorama. ¿Quién es Anorama? La candidata de Coalición Canaria al Congreso. ¿Y ella ha ido al Cardonal a mirar los bajos? Sí, ella ha ido al Cardonal. ¿Ha mirado los bajos estos? No ha mirado ningún bajo. Se ha metido, ella es pequeñita, puede meterse No se ha metido a mirar esto. Si, yo quiero creer... Ella sí cabe allí, ¿no? Yo quiero creer que si hubiera estado en esos huecos y hubiera visto cómo están esas azoteas o cómo están esos suelos, desde luego hubieran tomado medidas. Bueno, la azotea es una cosa espectacular. Ella es la primera que lo sabe. Es la primera alcaldesa que lo sabe. A ella le sustituye, como todos sabemos, Fernando Clavijo. También lo sabía. Y ahora José Alberto Díaz también lo sabe. Y ninguno de los tres ha hecho nada. Eso sí, van al Cardonal a pedirle los votos a la gente. Van al Cardonal y pintan cuatro bloques bien pintaditos para tapar las heridas que tiene en las entrañas esos edificios como lo tienen otros edificios en el municipio. Hacen declaraciones majestuosas y maravillosas en los medios de comunicación, pero cuando pones la fotografía, cuando ves la realidad, cuando ves que las vigas están soltando, desprendiéndose del cemento y además ves que los hierros que sostienen esas vigas están podridos, podridos literalmente. Cuando ves que las azoteas en vez de estar planas, rectas, están hundidas, empiezan a estar hundidas en algunos de los casos, es evidente que hay que tomar decisiones. Y no las han querido tomar porque la gente les puede hacer la pregunta del millón. Si lo sabían, ¿por qué no lo hicieron?
Toda la campaña feroz que se está realizando contra ti en Movisa, ¿puede ser que quieren que nadie sepa lo que estamos sacando hoy? Obedece la verdad. Obedece a esto, al dinerito, al dinerito. Con este dinerito que ellos tenían para las viviendas, con estas moneditas, con estos 25 millones de euros, compraron guitarras en una empresa de viviendas, guitarras. Hicieron viviendas de lujo para ricos. Se fueron de comelonas, se fueron de comelonas y han pagado a medios de comunicación para que nos insulte a los demás. ¿Con qué dinero? Con el dinero de las chumberas. Con 25 millones de euros y llevan 10 años para hacer una obra y no les ha interesado hacer la obra porque tenían que decir dónde estaba el dinerito, por qué se gastaron las perritas en comprar guitarras, pero irse de comelonas, pagar cadenas de televisión, etc. ¿La culpa no es de Madrid? No, la culpa es de aquí, que se gastaron las perras en otras cosas y cuando se gastaron las perras dijeron, ay, que Madrid me dé más dinero. Madrid te dio todo el dinero que te tenía que dar, todo lo que te correspondía para la primera fase. Y lo único que te pidió Madrid es, ya te di el dinero, ahora justifícamelo. No, 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 cuando pasen las elecciones, ¿pero por qué? Contra, porque si te lo tengo que justificar, tengo que ponerte facturas de guitarra, de comida, de fiesta, de chuminadas de esto. Pero no has hecho ni un solo bloque, no has arreglado ni una sola vivienda, no. ¿Y que entonces qué has hecho? Gastármelo en otras cosas. ¿Y en el Cardonal qué has hecho? Bueno, le di unas pinturitas allí, lo pinté allí, un poquito aquí y un poquito allá, igual que lo hice en Princesa Ibaya y ya está. Estamos hablando de miles de familias. Con las viviendas de Visokan, que afecta al conjunto de Canarias, lo mismo. Tú eres una persona que tienes necesidad de una vivienda social, Visokan te dio unos papeles, le dijeron verbalmente a los vecinos, ustedes no se preocupen, paguen aquí lo que puedan ir pagando todos los meses, 200, 300 euros, y al final, dentro de 10 años, esas viviendas serán suyas. Han pasado 23 años, las viviendas no son de los vecinos, en los papeles no hay nada que diga que sean de ellos, son de Visokan y además Visokan luego pues le cobra absolutamente todos los gastos. El mayor de los gastos que le cobra no solo es el alquiler, sino el IBI. IBI que Visokan cobra, que se queda, y IBI que Visokan no paga a los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos como Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas, Hotelde, luego, cuando Visokan se ve apurada por falta de perras, por falta de fonditos, porque se lo han gastado en otras cosas, fundamentalmente en cadenas de televisión y en periódicos y en radio, entonces los ayuntamientos, como el caso de La Laguna, le da a Visokan 300.000 euros. Todos esos fondos han venido, todos estos dineros han venido de Europa, del gobierno central y de los fondos ICO, más la subvención que ha puesto en su momento el gobierno de Canarias. Crearon una empresa pública para gestionar las viviendas en Canarias, aparte de las que tienen los ayuntamientos, como el caso de La Laguna, que tiene Visokan. ¿Y qué hicieron? Hicieron una burbuja tremenda, se han gastado todas esas perras, ahora le reclaman a los vecinos que paguen más todavía y le reclaman a los ayuntamientos que también les ayude a ellos a mantener esas viviendas. ¿Quién gestionó estas viviendas de Visokan durante un montón de años? El marido de Anorama. ¿A quién pusieron a dirigir Movisa La Laguna? A un ex concejal de Coalición Canaria. Claro, han puesto a sus amigos y a sus amigotes en cada uno de los puestos, la gestión ha sido nefasta, se han gastado las perras donde no debían y ahora no hay dinero para hacerla. Y entonces dicen, que Madrid me dé dinero, pero si ya Madrid te lo dio. Vamos, porque me dé más. Bueno, si te da más, justifica lo primero que te has gastado para que te puedan dar más. No, no, yo no puedo justificar esto porque me lo gasté en teles, en radios y en periódicos. Pero, ¿y Silvestre Suárez fue a ver los bajos del Cardonal? Mira, yo creo que a estas alturas todos ellos saben lo que hay allí. Lo que pasa es que intentan disimular y engañar a los vecinos. Lo que pasa en el Cardonal, si este es el suelo de una vivienda y, por tanto, este es el techo de la otra, las vigas que sostienen a estos suelos y a estos techos están podridas, para que la gente nos entienda. Donde hay más humedad, la enfermedad aparece más rápido, se acelera más, donde hay menos humedad, pues va más lento. ¿Cuál es la medida que ellos han tomado? Coger en alguno de esos bajos de esas viviendas y poner unos puntales como los que hemos visto de madera. Esa es la solución. Y luego pintar el edificio por fuera. Y esa es la solución que ellos han dado. Esa es la solución. Estamos hablando de gente humilde. Humilde, gente trabajadora y gente de una media aproximadamente de más de 70 años. De más de 70 años. En los tres casos. Y si hablamos de las viviendas sociales en determinadas zonas como Santa Cruz o Las Palmas, Hotelde o la propia Laguna o el resto de Tenerife, pues de gente que no tiene recursos muchas veces para defenderse.
y que las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio, los grandes periódicos no hablan de ello, ni les van a hacer caso, ni les van a defender, porque el propio gobierno ha utilizado esos propios dineritos, los dineritos de las chumberas, de Cardonal y demás, para comprarles a ellos su voluntad y cerrarnos el pico a todos los demás. ¿Y qué vamos a hacer, Javier? Pues mira, lo único que podemos hacer de momento, es denunciarlo aquí, que es en un espacio que ustedes nos han permitido para poderlo denunciar. Sí. Pero el resto de los medios de comunicación no quieren que hablemos de esto. No permiten que se saquen imágenes, no permiten mostrar fotografías, no nos llevan a ninguno para defendernos. Llevan todos los días al alcalde, al presidente del Cabildo, al presidente del Gobierno, a Anorama, fiestas, luces, jolgorio, pero no quieren contar la realidad. Y la realidad es muy dura. ¿Y qué hacemos, Javier, de verdad? ¿Tenemos alguna posibilidad? Pues no volverles a votar. No volverles a votar. Si es que este domingo, que son las elecciones generales, no habría que votarle. No habría que votarle, llevan 35 años en el poder. Sería bueno, pero ojo, o saludable, que Anoramas no repitiera. Yo creo que sería bueno que no estuvieran. No estuvieran. Que yo creo que no sería bueno que no estuvieran. Pero ojo, que tanto el PSOE como el PP le están haciendo la pelota porque quieren que siga estando. Al PSOE le interesa que esté Anoramas y al PP le interesa que esté Anoramas. Esto es una realidad muy tosuda, muy dura. Tú te das la sensación, ¿no?, cuando ves las elecciones y ves los debates, de que al PSOE o al PP le interesaría que Anoramas no estuviera. No, mentira. No puedes decir eso, Javier. Que es mentira. No puedes decir eso. Que ¿cómo sí? ¿Vas a decir que el Partido Popular y el PSOE? Que están compinchados. ¿Ah, sí? Están compinchados. ¿El pacto secreto? No, es por el muelle. ¿Qué secreto ni qué nada? ¿El muelle otra vez? El muelle. Mira, Feli, por el muelle entra esto. Los móviles, entra un bolígrafo y entran sobre todo estos. Mira para acá, las perritas. Por el muelle entran las perritas y es lo único que les interesa a ellos, el muelle, exclusivamente el muelle. No les interesa otra cosa, el muelle. Y ante eso, ellos están compinchados, hay un compadreo. Y mientras esto no se limpie, mientras esto no se cambie de persona, esto va a seguir exactamente igual, porque están muy mal acostumbrados. No están para trabajar para los ciudadanos, para arreglar la sanidad, la educación, la vivienda, los colegios. ¿Tú crees que en Guasa se puede tener 35 años después de haber tenido la autonomía canaria a unos niños estudiando en un instituto en barracones? ¿Tú crees que esto es posible? Sin que nadie diga nada. ¿Por qué no sacan esas imágenes ahí? Porque cuando pasa en Valencia, o cuando pasa en Cataluña, o pasa en cualquier otro lugar, se sacan los medios de comunicación. ¿Por qué Tenerife no se ha enterado que hay unos niños en Guasa estudiando en los barracones? ¿Por qué en Tenerife nadie sabe que el hospital universitario lo dirige como gerente la cuñada del alcalde de La Laguna? ¿Tú quieres que nos echen de aquí? Yo creo que nos terminarán echando, Félix. ¿Tú quieres que nos echen de aquí? Yo creo que no. Yo quiero que no nos echen, pero nos terminarán. Espero que los ciudadanos nos protejan, ¿no? Nos terminarán echando, Félix. Pero que la cuñada del alcalde está de gerente del hospital universitario. Sí. ¿La cuñada? La cuñada. Ah, pero la hermana, está por la ahí mujer, por cuñada o por la mujer. La mujer de Víctor, aquí casualidades pocas, la mujer de Víctor Díaz, que fue consejero del gobierno de Canarias. Y es abogado de Fernando Clavijo. Es uno de los abogados de Fernando Clavijo, pero que fue aquel que estuvo metido en el lío aquel, que luego quedó nada del IFEM, porque no encontraron el dinero. Que eran 7.000 millones de antiguas pesetas. Correcto. 7.000 millones. No, perdón. 8.000. No, 15.000 millones. No, 8.000. Bueno, 15, ahora va a estar discutiendo las cifras. No, si eran 15.000. El dinero no apareció. No está. El dinero nunca. ¿Y dónde está? Está en Argentina y en Uruguay y en Cabo Verde. ¿Ah, sí? ¿Están seguros? Sí, está? Y en Agadir. Ah, vale. Pero ahora estoy seguro yo y tú. Todos sabemos que el dinero está en Argentina y en Uruguay. No vamos a salir de aquí vivos. Bueno, y en la isla de Man. Pero esto lo sabe cualquiera. Sí, lo sabe, pero nadie dice nada. Nosotros lo hemos dicho ya varias veces. Sí, pero por ahora no ha pasado. ¿Por qué no van a buscarlo? Pero tú tranquilo, porque tú vives en Cienfuegos, cerca del bar Cienfuegos, estás protegido. Feli, ¿por qué pero no van yo a...? Yo vivo una baja, una bajadita. Nah, allí te esperan. ¿Por qué no van a buscar las perras? Porque están compinchados. Exigente como el que más. Te estás portando mal, Feli. Exactamente, me porto mal. Porque muy mal. Estoy nervioso, me quiero retirar. Con todo lo que estás diciendo, quiero irme a mi casa. No, lo que tienes es miedo. Lo que tienes es miedo. Tengo miedo. Yo antes era un valiente, pero después del chuchazo que me dio en la cabeza, tengo miedo. ¿Así te dejaron? Así me dejaron, loco, la cabeza. Claro. Chavetado. Dice el puerto, la cuñada del hermano del alcalde, la gerente del hospital. El hospital todo universitario se está hecho unos zorros. Todo se arregla con perritos. ¿Pero tú estás como en el hospital universitario? Sí. Y van los médicos del Gran Canaria, el los de urgencia, universitario. Se quejan y Clavijo dice que la culpa es de ellos. El hospital universitario está... Verdad, esto es muy fuerte. El hospital universitario está... para controlar partidos políticos, como es el caso, ¿cómo? Para controlar partidos políticos, como es el caso del PSOE de La Laguna, cuya candidatura
controla y se dirige desde el hospital universitario. ¿Pero cómo es posible eso? Bueno, es posible, se ha publicado y se ha contado en infinidad de ocasiones. La candidatura del PSOE del Ayuntamiento de La Laguna, como todo el mundo sabe, la encabeza un condenado por entrar en el Parlamento, romper la puerta, acceder a las instalaciones del Parlamento y pegarle una paliza a un policía nacional ahí dentro, y fue condenado a año y medio de cárcel. ¿Ese es el candidato? Ese es el candidato. Ese es el candidato del PSOE de La Laguna, casi nada. Un condenado por haber pegado una paliza a un policía nacional. Luis Gerais. Dentro de la sede del Parlamento. Pues esa candidatura la controla el hospital universitario. Y si el hospital universitario lo controla y lo dirige la cuñada del alcalde, 2 + 2, ¿cuántos son? 4. Y ya está, ¿qué más quieres que expliques a la gente? Algunos se preocupan solo por la autoridad portuaria, la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para ellos, y la de Las Palmas para los otros. Y ya está, y no les preocupa nada más. Y esta es la realidad de Javier, lo que está pasando en nuestra tierra al día de hoy. Javier, te has convertido, para mí, en la Manuela Carmena de Canarias, de Tenerife. Hombre, el verso libre. No sé si me lo estás diciendo por verso, por mayorcito, por mujer, por no sé qué, porque va, la comparación. Verso libre. ¿Pero qué me quieres decir? Ella dice que es. No se siente política, quiere seguir ilusionando a Madrid, y tú en el caso. Yo me siento político. Toma, yo quiero seguir siendo ti, político, te lo dejo aquí para que ahora me lo llevo. Te lo lees. Pero no sé cuál es la comparación. Pero el estilo me gusta de Manuel. Yo siempre he sido un verso libre. Cuando estaba en el PSOE. Verso libre, siempre he sido un verso libre. Cuando estaba en el PSOE decía lo que pensaba y así me fue, porque me terminaron echando porque no quería pactar con Coalición Canaria. Y a ella pues le pasa 3/4 de lo mismo, no someterse. Lo que quiero decir es que ya no eres verso libre. No estás, es que yo creo que la. A ninguna sigla, vamos, sino la tuya. No, ni es mía ni es nada, es de los ciudadanos. Yo creo que hay. No, déjame explicarme, porque me interrumpes tanto que no me dejas expresarme. Sí, debe ser. Te vas media hora y ahora mira. Exacto. Mira, en la política yo creo que hay dos fases, la A y la B. ¿La A en qué consiste? En participar en política con un partido, y si los ciudadanos te eligen, a partir de ese momento no te debes al partido, te debes a los ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país al día de hoy? Que mucha gente cree que los partidos políticos son un fin en sí mismo, y no son un fin en sí mismo, son un medio para cambiar y para mejorar la vida de los ciudadanos. Y desde el momento que un partido tenga 100 años, tenga 5 meses o tenga 50.000 años, deja de servir a los ciudadanos, ya no vale. ¿Me comprende lo que te estoy diciendo? Deja de leer algo y atiéndeme, porque si no queda feo, chico. No, te quería leer una cosa para ti. Dice que ella está ajena a todos los partidos políticos, pero que quiere hacer política para los ciudadanos, poner las personas en el Es que centro. Yo creo que es lo que pensamos un montón de gente desde hace un montón de años. Mira, el partido que llevó esto por bandera, que estoy diciendo yo y que lo dice Carmina ahora, era el Partido Socialista durante un montón de años en España. Tú eras del PSOE mientras estabas en tu aparato, en tus asambleas, en tu comité local, lo que fuera. Y cuando eras cargo público ya no te debías al PSOE, te debías a los ciudadanos, en ética, en responsabilidad, en comportamiento y todo. Con la llegada de los primeros casos de corrupción, esto se denigró por completo. Y ahora se deben ellos a sí mismos ocupar un puesto, y da igual a quién pongas al puesto. Lo importante es que esa persona obedezca a quien está controlando el aparato. ¿Y para qué están utilizando en estos momentos los aparatos de los partidos? En el caso de Canarias, para controlar las autoridades portuarias. Eso es lo más importante que está sucediendo en Canarias. Cuando hablamos de las chumberas, hablamos del Cardonal, hablamos de las colas del sur, de las colas del norte, de los hospitales del sur o del norte, de la sanidad, de la educación, de la vivienda, no les importa. Solo les importa repartirse la autoridad portuaria en Canarias, colocar a sus familiares y amigos allí, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Que van y roban un montón de dinero a las Teresitas, o en los hoyos de Wismar, o en el auditorio, en Simpromi, no les importa. Y nunca investigan dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? En Uruguay, en Argentina, en Cabo Verde. Entonces, ¿es verdad lo que dijo Ricardo Mecho de que la moción de sobre la laguna se editó para entregar el PP a la autoridad portuaria? Evidentemente. ¿Y lo dijo y se quedó tan tranquilo? Claro, y todo el mundo lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que le da cierto valor que lo diga Ricardo Mecho, ya lo dijimos otro. Se vendieron por eso. Anteriormente se habían vendido por el Puerto de la Cruz. La laguna fue vendida por parte del PP a cambio de ellos tener la alcaldía del Puerto de la Cruz. ¿Y ahora nos vendieron a los laguneros a cambio de tener la autoridad portuaria? Sí, pero el PSOE también. El PSOE también, que vendió a la laguna a cambio de estar en la autoridad portuaria 3 años en Las Palmas. Y cuando le quitan la autoridad portuaria, dice, bueno, vamos a ladrar un poquito, vamos a decir esto. ¿Tú lo has oído diciendo algo, Ángel Víctor Torres,
a cuenta de la sentencia de las Teresitas o de la... Nada. Ahora le ha salido el escándalo de él, del Gran Canaria Arena. ¿Y en qué situación nos encontramos? Entendemos ahora por qué las Teresitas, porque tenías que taparle, tenían que taparte tus vergüenzas en el Gran Canaria Arena. Esa es la realidad. Última hora, Javier. ¿Elecciones este domingo? No. ¿Ah? Se ha producido una amenaza de muerte a Santiago Abascal desde Tenerife. No me lo creo. Sí, sí. ¿Sí? Están ahora mismo poniendo una denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía en este momento y seguramente los tiros vayan hasta un municipio del sur de Tenerife. Qué mal suena eso. Y además, afín a un partido político muy a la izquierda. Mira, ¿a ti las amenazas de muerte a los políticos qué te parece? Una sinvergüenzada. Bueno, pues estamos dando una exclusiva. Con estas cosas no se juega. No se juega. Ni se bromea, ni se permite ningún tipo de broma. Estas cosas son muy serias. ¿Cuál es? Tanto si es verdad como si es mentira. A Santiago Abascal. Bueno, tanto si es verdad como es mentira. Yo, como todo el mundo sabe, no tengo nada de afinidad a Vox. Es un partido que no me gusta, es un partido que me da miedo, me da pánico, pero los culpables del crecimiento de Vox son los responsables de los partidos políticos que han prometido códigos éticos que no han cumplido, que han prometido limpieza en sus filas que no han cumplido y que han prometido la paz y la felicidad para los ciudadanos que no han conseguido ni han logrado. Entonces, no vengan a echarle la culpa a otros. De casa se viene lloradito y de casa se viene arregladito. ¿A qué? A servir a los ciudadanos. No a servirte de los ciudadanos. Ahora no me vengas a llorar. El primero que se va a ir, te lo quiero dejar... ¿Va a ser el vaticinio, entonces? Pablo Iglesias se va el domingo. Se retira de la política el domingo. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. 25. Viene el 25 de abril. Javier Abreu va a echar una especie de cartas y dice... ¿Qué? Viernes 26. Viene 27. Yo te confundí yo a ti, ahora te la jugué. Ah, me la jugaste. No, me quedé en la duda. Bueno, voy a darte a leerte las cartas. Pablo, pero sí. Geray Martín no se va a ir de Arona, ¿no? No estoy tan seguro. No creo que se vaya tampoco. Él quiere irse conmigo para La Laguna. Exacto. ¿Si quiere ir contigo a La Laguna? Sí. Pero bueno, Geray Martín, candidato. Yo, todas las personas. La Arona no se va a ir nunca. Todas las personas honradas y trabajadoras quieren irse con nosotros a trabajar y hacer las cosas bien. Vale. Mira, Pablo Iglesias. Se va el domingo a su casa. Pablo Iglesias, mi opinión es: los dos debates que yo he visto de televisión, te lo voy a definir de la siguiente manera. Pablo Iglesias se estaba despidiendo y con aquel rollo del Papa que se despide, pórtense bien, hijos míos, atiendan la Constitución, hijos míos. No te dejo porque si estoy hablando, yo te pones a mover cosas aquí y me distraes. Es una cosa lamentable, yo no lo hago contigo, no lo haga. Perdón. Dios, no sé cómo pedírselo tantas veces, tanto inquieto. Pablo Iglesias se despidió de sus electores. Y va a aparecer ante España y va a decir, asumo la derrota y el retroceso de Podemos, no hemos asaltado los cielos, asumo la responsabilidad y me voy para el chalet a cuidar a mis niños. ¿Vale? Y deja Irene Montero. Yo no sé a quién va a dejar, pero eso te lo digo yo ya de antemano. Siguiente, Albert Rivera, esto es ingobernable, esto hay que buscar una solución, me voy al IBEX 35, le dejo a Inés Arrimada. El señor Pablo Casado. Yo lo he intentado, no he podido, me equivoqué, tenía que haber dejado a Soraya, me metí en este fregado, me voy a Estados Unidos a hacer un máster. Y entonces todo el mundo dice, ¿y Pedro, tú qué vas a hacer? Pedro Sánchez. Y Pedro dice, yo estoy agarrado aquí, que aquí no me sueltan, pero vamos, no me sacan. Y se tendrá que ir. ¿Por qué? Porque los cuatro se han equivocado. No han hablado de España, no han hablado de las soluciones a los problemas de España. Han hablado de sus soluciones, de sus asuntos y no del asunto de los ciudadanos. Yo te escucho, David, ¿yo te propondría de presidente del gobierno de España? No, yo no estoy capacitado para eso. ¿No estás? No, yo no me vería. Yo creo que ellos no lo están, pero yo tampoco lo estoy. Creo que ninguno de ellos, en estos dos debates, hemos comprobado cómo han llenado el espacio. Ninguno ha llenado el espacio. Es más, ni siquiera han sido capaces ninguno de llenar ni una plaza de toros ni un pabellón de deporte. Cuando todos los demás anteriores sí lo hacían. Lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González, lo hizo Rajoy, hicieron todos. ¿Y estos no? ¿También más a la autoridad portuaria, no? Estos cuatro están pendientes del IBEX 35. Ah, vale. Unos por unos motivos. La autoridad portuaria es la península también importante. Sí, pero las más importantes son las de aquí. Bueno. Las de aquí son más importantes porque las de aquí tienen menos controles, entra absolutamente de todo y ya entra en Europa como Pedro por tranquilo, su casa. Sí, efectivamente.
Claro, esto viene de Europa, viene de África y ya arriba. Pero lo decimos aquí una y otra vez y no pasa nada. No. Pasará, algún día pasará. Escúchame, Javier. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado todas las candidaturas, Boletín Oficial de la Provincia, sí, de política, ¿no? Las elecciones al 26 de mayo. 26 de mayo, estamos hoy en el último día de la campaña. Mañana no se puede decir nada, que es reflexión. Mañana se puede decir muchas cosas. Para los que son candidatos no pueden. Los que no somos candidatos el domingo sí podemos. ¿Tú mañana quieres hablar? No, podemos hablar todo lo que queramos, no pasa nada. Ese rollo que se inventaron del día de reflexión, eso se lo ha saltado todo el mundo. Pero vamos a ir por partes. Este domingo son las elecciones generales. Y a partir del lunes empezaremos a hablar de las municipales, porque si mezclamos una cosa con la otra, la gente está muy confundida. Claro, la gente no sabe ni siquiera cómo se puede o cómo se debe de votar al Senado. Y si me permites, yo quiero dedicarle a esto un minuto. En el Senado hay una papeleta que es color sepia. Ah, perdón, ¿vas a dar una clase ahora? Sí, lo voy a hacer. ¿Te importa? Patrocinio... ¿Te importa? ¿Te molesta? No. ¿Sabes cuál es tu problema? Quería hacer una cosa. ¿Sabes cuál es tu problema? Ahora también. No, ¿sabes cuál es tu problema? Bueno. Que, como el de los partidos políticos, que cree que todo el mundo lo sabe. Y hay mucha gente que no sabe cómo votar al Senado. Oye, pues nada. Y si de algo debemos de servir es para decirle a la gente cómo hay que votar en el Senado. Muy bien. Papeleta grande, sepia, donde vienen todos los partidos, colocados de dos en dos. Si la papeleta te llegó a tu casa, fíjate bien, porque esa papeleta seguramente ya estará marcada. Si es del PP, del PSOE, de Podemos, Ciudadanos, Pacma o quien sea. Si tú coges la papeleta grande, esta sepia, al Senado, que el sobre también es sepia, lo coges en el colegio electoral, coges un bolígrafo y marca al candidato que tú quieres, candidato o candidata. En el caso de Tenerife, solo puedes marcar dos personas. Pueden ser del mismo partido o de diferentes partidos. A partir de ahí, cualquier otra cosa que hagas es voto nulo. Y si no marcas a nadie, es voto en blanco. ¿Lo has entendido? Sí. Repítemelo. ¿Lo tengo que repetir? Hombre, a ver si lo has aprendido. Una tarjeta grande, de sí, color sepia. Sí. Con todos los partidos de dos en dos. Sí. Entonces, tienen dos casillas. Sí. ¿No? Del mismo partido, si te lo mandan en correo, son del mismo partido, ya está marcadita. Exactamente, no tienes que hacer nada. Sobre y votas. Y no tienes que hacer nada. Si tú vas a votar... ¿En el colegio? En el colegio puedes votar a uno de un partido y a otro de otro partido si quieres. ¿Del dónde? Del Senado. Del Senado. Sí. Solo del Senado. Solo dos. En el caso de La Gomera, La Palma y El Hierro, solo uno. Sí. ¿Tenerife dos? Votas en blanco. Sí, pero tú puedes votar uno, votas en blanco. Exactamente. Y si pones algún manchita o votas tres. Tú puedes votar uno, un candidato. De los dos votos que tienes en el Senado, derecho a dos votos, puedes votar uno del PP, uno del PSOE. O uno de coalición y otro de los no sé dónde. Yo estuve en una electoral, como te dije esta mañana en la radio, y la gente hacía esas combinaciones, mucho. ¿No? Claro, lo pueden hacer perfectamente. Y si vas al Congreso, puedes votar el partido que tú quieras, en el sobrito blanco. Y si pones el sobre sin nada, eso es voto en blanco. Y si pones una machanga, nulo. Y si lo escribes algo allí, es nulo. Bueno, es tan gracioso. Si tú vas allí y le pones, viva la autoridad portuaria, nulo. No, cuando estuve en el recuento navales, escribían los chorizos, tal, todo el mundo escribiendo. Eso es nulo. Pero hay curioso, ¿no? Pero si tú coges un sobre y le metes dentro un trocito de chorizo con la candidatura del partido que tú quieres, no es nulo. Bueno, lo que te puede champar es el chorizo. Pero no, y ahí te dan de comer, no te preocupes. ¿Te dan de comer? Sí. Claro. Dale comer y te pagan. Y te pagan. Sí. ¿Has entendido cómo hay que votar este domingo? No, pero no importa. No importa. ¿Tú vas a ir a votar? Sí. ¿Por quién vas a votar? Voy a votar por Nibaria. No, Nibaria no. No se presenta este domingo. ¿Por europeos o por Canarias? Ah, tampoco. Tampoco. Pues voy a votar por Vox. Corten que me voy. ¿Por qué te vas? Porque yo, mira, yo soy demócrata, pero no voy a estar hablando aquí con una persona que va a votar a Vox, porque no me gusta. Pero ¿qué mal rollo tuyo? No me gusta nada. ¿Qué mal rollo? No me gusta nada, pero... ¿Sabes por qué me quedo? Un poco demócrata. Es muy demócrata. ¿Sabes por qué me quedo? Porque la culpa de la aparición de Vox la tienen las grandes fuerzas políticas. ¿Quiero terminar con otra exclusiva? No, quiero terminar yo cuando yo quiera. Ah, no, pero... Cuando yo quiera. Me has cortado, me has dicho que vos... Félix, Félix, te has puesto nervioso. ¿A ti te dieron un cogotazo en Navade? ¿Te dieron un leñazo en la cabeza? Santa Cruz. ¿Te dieron un leñazo en la cabeza? Bueno. A ver si voy a dar yo por este lado también. ¿Ah, sí? ¿Me dan cogotazo? Por el tronco lo he ido. Ay, al tronco lo he ido. Como hacían antes, pum. ¿Este dinero para qué? Para la autoridad portuaria. ¿Cuánto? Para ti. Eso para ti y esto para mí. Yo me conformo con uno. La guadaña. Nosotros no aceptamos... Este desastre que se llama la guadaña. No aceptamos dinero. Que no queremos dinero. Yo no aguanto más. Yo quiero pedir... No, la bajo por depresión. Adiós.
Seguimos en la guadaña. Después de esta tormenta, Javier Avero y Félix Rojas, buenos días otra vez, buenas tardes y buenas noches. En Canal 10, en el norte, en el sur de Tenerife. Pero esta vez nos vamos al norte, a un municipio que se llama Santa Úrsula. ¿Lo conoces? Seguro, todo el mundo sabe dónde está Santa Úrsula. ¿O no, Valentín Correa? Sí, yo creo que sí. Buenos días, Valentín. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches también. También. Valentín Correa, ¿de Santa Úrsula o de nacido Santa en Santa Úrsula? Úrsula? Nacido, criado en Santa Úrsula. Y asolerado en Santa Úrsula. Sí, señor. Muy bien. Y entrenado en Santa Úrsula. ¿Y ha sobrevivido a Milagros Pérez usted? Sí, hombre, ¿por qué no? Santa Úrsula estuvo de actualidad por una alcaldesa que al final ha acabado inhabilitada. Bueno, la justicia... ¿Cómo se vive eso en el pueblo, Valentín? Bueno, yo creo que la política al final tiene que ser independiente al Poder Judicial y yo creo que, bueno, que para eso está la justicia. Es un procedimiento de los tantos que hay en el mundo de la política y, bueno, se ha resuelto de esa forma. Y, bueno, los que queremos proponer algo para el municipio y para la isla de Tenerife también, pues no, digamos que no vamos a entrar en esas cuestiones y simplemente respetar lo que dice la justicia en un sentido o en otro, respetar a las personas también, porque no debemos olvidar que son personas las que son juzgadas y no debe ser agradable ni debe ser un plato de buen gusto para nadie encontrarse dentro de un procedimiento de ese tipo. Y bueno, respeto ante todo, creo que lo decimos abiertamente y sobre todo proponer en positivo y a construir, ¿no? Don Valentín, Nueva Canarias es ahora su alma, ¿no? Su corazón y su pelea y su cariño y todo está ahora con Nueva Canarias, ¿no? Sí, ya llevamos, yo llevo años ya incorporado a las estructuras orgánicas del partido. Recuerdo que en el 2015 ya se concurrió a las elecciones en el municipio a través de un acuerdo electoral, pero ya formamos parte de Nueva Canarias y yo concretamente me incorporé a la estructura orgánica del partido formando parte de la Secretaría Insular de Organización y también en la Ejecutiva Nacional del partido. Durante todo este tiempo he estado trabajando, he estado aprendiendo y he estado al lado de muchos compañeros y compañeras que me han permitido hoy poder estar, pues digamos que en esta nueva aventura que es la de encabezar la candidatura para el municipio de Santa Úrsula y también la del Cabildo de Tenerife, ¿no? Mi madre, son dos cosas grandes. Bueno, una cosa grande en el sentido que es tu propio pueblo y después para toda la isla, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, es un reto apasionante, es un reto nuevo, pero bueno, es un reto que es para personas. Mi padre siempre me dice, eso es para gente. Y al fin y al cabo es la realidad. ¿Cómo te definirías tú, por ejemplo, si están los vecinos de Santa Úrsula o los tienen, vamos primero con los vecinos de Santa Úrsula? ¿Cómo dirían? Bueno, ¿quién es este señor? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que quiere? Se presenta en una Canaria, se presentó en el 2015, ¿no? Llegó al gobierno, después te fuiste, parece, ¿no? Me estás hablando de la época de la que fuimos concejal del ayuntamiento, sí, en el 2015. Exacto. 2011. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo le dirías tú a los ciudadanos de Santa Úrsula que eres, que pretendes? Yo ante todo me considero un santaursulero y un tinerfeño. Me considero una persona normal y corriente. Soy de las personas que piensa que hay que normalizar la figura del político. El político tiene que convertirse en una persona normal y corriente que se dedica a una, y digo dedica, es una dedicación la política. No podemos hacer de la política una profesión, que es tristemente lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo para acá, y uno de los grandes lastres de la política. Personas que entienden la política como una profesión, yo la entiendo como una dedicación. Mi profesión es otra. Yo soy ingeniero, para eso fui a la universidad, para eso mis padres hicieron un gran esfuerzo para que pudiera formarme y yo considero que esa es mi formación. Aparte, nos dedicamos al mundo de la viticultura y la enología. ¿Ah, sí? Sí, también en Santa Úrsula de toda la vida, de tradición familiar, de mis abuelos, mis padres y yo también a día de hoy, ¿no?
Y yo creo que esa es la profesión, es lo que nos enseña, lo que nos forma, lo que nos instruye, lo que nos lleva a la tierra, a la realidad de las cosas que suceden y luego lo trasladamos al campo de la pero algo te dio para saltar a la política, ¿no? Alguna inquietud o algo, ¿no? Bueno, yo creo fue que una casualidad y dice, estoy aquí y ya está. No, cuando uno tiene ganas de hacer algo por los demás y proponer, y yo creo que pasar por la vida sin proponer algo, desde mi punto de vista, es triste. Yo creo que hay que pasar por la vida proponiendo cosas y construyendo y ayudando a construir algo. Y yo creo que desde la política podemos ayudar a construir. Podemos ayudar a construir pueblos, podemos ayudar a construir territorio, islas, podemos ayudar a construir sociedad. Podemos ayudar a la gente, a la que más lo necesita o a quien nos necesite. Y yo creo que es vocacional. Por lo que estás diciendo, la política no, todavía no te ha afectado demasiado, ¿no? Porque todavía tienes esa, esa naturalidad, ¿no? Que no se nota que eres un político. Mira, yo vivo la política. Que estás desengañado, que es una vida dura. Yo vivo la política con dos principios básicos: con honestidad intelectual, y pienso en la política que se debe vivir en ella con un pie medio fuera. No porque tengas el pie medio fuera en la realidad, sino porque no puedes generar un apego hacia la política, sobre todo desde el punto de vista laboral y profesional. Entonces tú tienes que ser capaz de estar en la política proponiendo y luchando y dando el 120% siempre, pero también debes de saber que hay un momento en el que hay que dar un paso a un lado y tienen que venir también gente nueva, nuevas generaciones, apoyándose en la experiencia de los que ya están también. Y yo creo que la política consiste en eso. Y la erótica del poder no te afecta, ¿no? No, no eres un tío. No veo, veo que no eres vanidoso, no tampoco, ¿no? Yo no me considero. Hay algunos políticos que les encanta el poder, no solo no dedicarse, también les gusta el ejercicio del poder, sentarse en un despacho y mandar. Todo ese tipo de cosas a ti te son ajenas, ¿no? No, además, yo hubo una época en la que me fui del ayuntamiento y no me llevé la silla y tenía ruedas. O sea, que Fedra que si era fácil. ¿Tenía ruedas? Sí, ¿cuatro o tres? ¿Tres o cuatro? Exacto. Entonces, a ver, yo entiendo la política como, como entiendo la vida. Y la vida la entiendo como la búsqueda de la felicidad tuya y de la felicidad de los que te rodean. Cuando estás fuera de la política, los que te rodean son menos. Oye, pero Santa... Tu familia y tus amigos. Sí, perdona. Y buscas la felicidad de tu entorno. Cuando estás en la política, tu entorno es mucho mayor. Yeah. Si estás en un pueblo, los que te rodean son tus vecinos en el municipio. Y si estás en una isla, tus vecinos de la isla. Y si estás en un territorio como Canarias, estás en, rodeado de toda esa gente. A mí... Y tratas de buscar la felicidad de esa gente. Y no es... Y no es demagogia ni es nada, es como practico la vida. Exacto. Y como practico la vida, practico la política. A mí me tranquiliza lo que estás diciendo, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque tu municipio, en Santa Úrsula, durante mucho tiempo hubo cosas que no, que eran duras, violentas, como una alcaldesa en un coche tirando pañales a los vecinos. Y sin embargo, yo creo que es lo que deben aspirar los ciudadanos, a la tranquilidad, a la tolerancia. No, y sobre todo... No a la violencia ni nada de eso. Cuando uno, digamos que practica la utilidad de la política, convertir... Nueva Canarias habla de un nacionalismo útil. Tenemos que servir para algo. Tenemos que ser capaces de construir. Y los que estamos ahí, los que hemos dado un paso adelante y con el apoyo de todos los compañeros y compañeras, ahí estamos al frente, lo practicamos así. Pero además es ir a lo elemental, a lo sencillo. A veces nos envolvemos de una retórica excesiva intentando justificar y explicar cosas que a veces son mucho más sencillas de explicar y de hacerles llegar al ciudadano. Yo soy como actúo en la política, como lo actúo en cualquier ámbito de la vida. Yo gestiono mis redes sociales, por ejemplo. Yo no tengo un community manager ni nadie que hable por mí, porque yo considero que en ese momento pierdo la cercanía y el contacto con las personas. Y es lícito el que lo haga, yo lo entiendo, perfecto, pero yo creo que dejaría de representar mi forma de pensar. Hombre, yo creo que usando el community manager para un poco ser más experto y que la cosa se haga bien, ¿no? Bueno, tú al estilo sencillo. Yo sí. Directo, ¿no? Practico quizás al igual... No, o sea que no es nada sofisticado. Quizás el hecho de ser ingeniero
pues practico. Entonces, que tú, la forma de unir dos puntos, la forma... Tú ni algoritmo, ni robot, ni troll, ni nada. Sí, tú vas a ver, directo. Después hay que tener una serie de mecanismos y protocolos, evidentemente. Pero bueno... ¿Tienes Instagram tú también? Lo quiero, sí. Ah, ¿tienes Instagram? Y lo llevo yo. Ah, ¿lo llevas tú? Y lo llevo yo. Y además, procuro mostrar mi faceta política, pero también mi faceta personal. Perdona que sea un poco perverso y malvado. ¿El PP presentó candidatura en Santa Úrsula? Sí, claro. ¿Y quién está? ¿Quién es el número uno? Edelmiro Castro, se llama. ¿Quién es ese? Un concejal que ha sido concejal en este grupo de gobierno. Ah, vale. El número uno es ese, es venezolano, ¿no? De origen, sí. De origen, sí. No. Pero bueno, vive en Santa Úrsula. Ah, vale. Nada, es simplemente una pequeña maldad. Sí, sí. Y hay más candidaturas. ¿Hay más candidaturas? Sí, sí. Y la nuestra. La tuya, ¿no? Y la nuestra, por supuesto, que es por la que apostamos y por la que creemos que los vecinos... Y además, unido a tu visión del mundo, de la vida y que estamos viendo aquí, que es un poco inusual, además tú has tenido la experiencia de estar dentro de esa casa, sí, ¿no? Hemos estado en administraciones, yo he estado en diferentes etapas, he sido concejal, he sido asesor, he estado pateándome las calles, yo he estado organizando la participación ciudadana durante una época de mi vida, he dado formación en agricultura ecológica, he conocido muy bien el ámbito agrícola y rural de los municipios y del mío en concreto, uh-huh, de la isla. Yo creo que es esa experiencia la que ahora vamos a tratar de trasladar. Exacto. Y de volcar a la política. ¿Y hay mucho que hacer en el municipio? Siempre hay mucho que hacer. Si alguien piensa, si fueras alcalde, ¿estarías 24 horas todo el día ahí metido? ¿Tan mal puesto, no, tan mal la cosa? Yo creo o está que todavía... hay que estar donde haga falta que esté. Exacto. O sea, metido donde haga falta que esté. O sea, hay momentos en los que es necesario... Pero seguro que tú no estarías cansado de ser alcalde. No, es que no puedes estar... Si algo te apasiona y algo te gusta, tú no te puedes cansar de hacer. Hay gente que se cansa, ¿no? Bueno, pero eso ya... Están agotados, ¿no? Pregúntaselo al que se canse, ¿no? Yo quizás soy bastante ocupado, repito, o sea, yo contesto todos los mensajes, contesto todas las llamadas, contesto cualquier tipo de comunicación. ¿Y no te han echado de casa? Alguna amenaza tiene, si estás todo el día hablando, pues llamando y preocupado por los... He de decir que estoy rodeado también de personas... tolerantes, sí, comprensivas. Me entienden y saben. Es que si la gente supiera que la vida del político no es tan fácil, no es tan regalada como se consideran, solo nos escudamos en el si se roban dinero, que si son unos vagos, que si no se quieren. No. Mira, la política es un sacrificio espectacular. Dos cosas que el otro día alguien me decía, y sí, además es muy curioso porque eran expresiones muy, muy, que llegaban mucho, ¿no? ¿Y el Facebook tuyo es Valentín Correa? Sí, sí. ¿Y el sí. Twitter? El Twitter es VCorreaTF. Menos mal Valentín que te acuerdas. Correa Gutiérrez también. TF, vale, arroba, sí, va muy bien. VCorreaTF. Muy bien, menos mal que te acordaste. Claro. ¿Y el Instagram? Porque lo manejo yo. Ah, bueno, pues el cierre. Si hubiera sido con mi Instagram, hubiera quedado mal. Claro, no claro. Llevo yo, pues... Exacto. Entonces, el chico que te ha acompañado no es tu community manager. No, es un compañero. ¿De la plancha? Sí. Ah, muy compañero bien. Y amigo. Vale, perfecto. Así que me rodeo además no solo de compañeros. No, yo pensé que era una especie de seguridad, por si acaso te hacía algo no, yo. No, gracias a Dios puedo ir tranquilo y seguro por donde quiera que vaya. Menos mal. Mira, el otro día me decían algo, Félix, y además era muy curioso porque decía, mira, mijo, un señor mayor cuando sí, estaba sí, hablando por allí, me dice, mira, tu dedicación ahora mismo es la única donde eres un golfo y un sinvergüenza antes de empezar. Sí, sí. Estás marcado. Digo, mire, pues contra eso tenemos que luchar. Y los que creemos que esto es una dedicación noble y lo hacemos desde la honestidad, tenemos que luchar contra eso. En vez de darle la espalda y de virarnos y de renunciar a luchar contra eso, creo que estamos en una plataforma donde podemos ayudar a la gente y convertir esto en un poquito mejor, por lo menos. Y aportar nuestro grano de arena, y creo que con Nueva Canarias va a ser no un grano de arena, sino un camión de arena que le vamos a meter a esto, porque hace falta. Muy bien. Es necesario este proyecto para Tenerife. Y para Santa Úrsula. Y para Santa Úrsula, muy importante. Además, creo que está todo interconectado. El proyecto de Nueva Canarias es un proyecto transversal. Es un proyecto que no solo mantiene el aislamiento político de los municipios y que hay poca interconexión con otras administraciones como Cabildo, Gobierno de Canarias. No, nosotros tenemos proyectos y además un proyecto transversal. Tiene que haber una comunicación y una interrelación entre municipios, Cabildo y Gobierno de Canarias, y vamos a estar en los tres. Eso ténganlo por seguro, porque estamos luchando para ello. Pero una cosa, yo sé que
Estamos hablando de la candidatura, de un proyecto político, Nueva Canarias, de tu Valentín Correa, que es la cara que va a estar en los carteles, en Santa Úrsula. Sí. Y estamos hablando precisamente de que el lado humano, la cuestión de la política de siempre, la que hacía Aristóteles, la ayuda al ciudadano, el servicio, la polis, todo eso. Esa cultura política que debemos recuperar de alguna manera, de servicio público, honestidad, transparencia, etcétera, etcétera, que tanto demanda la ciudadanía. Pero hay alguna. Ha soltado, y lo siento mucho, pero es que el periodismo es así, la actualidad. Valentín, sí, yo sé que a lo mejor no te gusta, pero perfecto. Yo creo que deberíamos hablar. Hay un problema grave en San José, que es la piscina municipal. Sí. Y eso es un problema grave que yo creo que tú deberías. Supongo que tendrás respuesta a esa cosa. Hay un problema. Digo yo, que la gente está inquieta. Ha habido un problema de mala comunicación por parte de la administración y las empresas que han estado explotando esas instalaciones. Y yo creo que el déficit y el defecto que ha habido ahí es de comunicación. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque en el fondo ha habido un concurso, ha habido una empresa que ha manifestado en muchas ocasiones que quería abandonar el concurso. Exacto. Pero yo creo que lo que ha habido es una falta de comunicación y de intercomunicación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar. ¿El diálogo? El diálogo. Es muy importante. Mm. Es muy importante. Pero además en todos los ámbitos de la vida. En todos. O sea, en todos los ámbitos de la vida. Desde eso que me estás comentando, a poder sacar el planeamiento general, darle una respuesta a los vecinos de las urbanizaciones, por ejemplo, con los cuales no se dialoga abiertamente, no se les explica la situación abiertamente. A ver, cuando uno va con claridad por la vida y uno tiene las ideas claras y es conciso y preciso, uno no tiene por qué no ser claro a la hora de hablar con los vecinos, porque la gente, entre otras cosas, es razonable. El canario y el tinerfeño y el canario y nuestra gente de los municipios son personas razonables. El canario es una persona noble por naturaleza. Y si se le habla con nobleza, y se le habla con respeto, y se le habla con verdad, el entendimiento es seguro. Y eso es una seña de identidad nuestra. Y parece que a veces nos cuesta y entramos en unas retóricas y en unas explicaciones rocambolescas. Y, por ejemplo, en Santa Úrsula eso ha pasado. A los vecinos de las urbanizaciones que están sin luz. Hay urbanizaciones que están sin recibir, que están sin luz, y están sin los servicios básicos de saneamiento, sin las infraestructuras en completo funcionamiento. Y no se les explica la situación. Hay que explicarles que hay un planeamiento general que no ha salido, que podríamos resolverlo desde ese punto de vista. Lo conozco bastante bien porque he sido bastante crítico con el hecho de que eso no se haya podido solucionar desde esas vías. Y además, a las personas que tienen la capacidad y el raciocinio suficiente como para entender lo que se les explica, hay que hablarles con sencillez. Por eso digo que uno tiene que vivir como piensa y hacer política como uno piensa que para la vida en general. Y yo creo que hay que trasladarlo a la política esto. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo. Agradezco la posibilidad de que yo esté al frente de un proyecto como este tan importante y que pueda explicárselo a los vecinos de esta manera, ¿no? ¿Y lo del Cabildo de Tenerife? Pues bueno, un reto maravilloso. ¿Pero y no te asustaste cuando te lo dijeron? No, ya me decía mi padre que eso es para gente. ¿Cómo que para gente? Sí, una pregunta. Claro. Estamos hablando del Cabildo sobre el Tenerife, pero me refiero que y el Ayuntamiento de Santa Úrsula, ¿no? Pero bueno, me refiero también, ¿verdad? Que al final los retos están para asumirlos y si uno cree que es capaz. Bueno, ¿vas a parar la pata de aquí al 26 de mayo? Bueno, pues es lo que toca. Porque Tenerife es grande, ¿eh? Es lo que toca. Bueno, grande. La hemos pateado mucho, ¿eh? Sí. Tenerife, gracias a Dios. O sea, que tú venir hoy a San Isidro y perderte en un camino de papa, eso para ti no. Yo estaba disfrutando. Como un enano. Claro, yo estaba disfrutando. Pero bueno, sos Rudy, que siempre se confunde. Pero mándale la ubicación al amigo y te manda la finca allí. Y estamos por ahí abajo. Y si te hace la entrevista el agricultor, sin problema, ¿no? Claro, no. Pero sin tele, no sé cómo te. No te ah, bueno, ahora con los móviles te puedes grabar. Te grabas un indirecto. El móvil, bueno. ¿Cómo se llama? Y lo haces. Bueno, y te vas a patear Tenerife, ¿no? Ya lo he pateado. Bueno, nosotros no hemos pateado. Pero queremos un candidato del Cabildo que se fije también en las cosas del sur, que nos tienen abandonado. Claro, claro. Bueno, claro. El norte también está todo abandonado. Claro. Realmente esta isla tiene una. A ver, aquí hay cosas tan curiosas. El vino tinto en el norte y el blanco en el sur.
Te mandas un tanganazo. También se está haciendo un buen tinto en el sur y se está haciendo un buen blanco en el norte. Sí, también. Claro, ya se está cambiando la cosa. No, siempre ha existido, cuidado. Bueno, aquí las generalidades a veces... Hombre, si tú conoces el mundo del vino, tienes ya una entrada en toda la isla, ¿no? A mí me gustan mucho los pateos, hacer senderismo, caminar. Y la verdad que puedo decir que me he pateado todos los rincones de esta isla. Pero yo creo que Carlos Alonso hace eso, ¿no? Bueno, no sé. No sabe. Yo... Tú sí. Yo coche oficial no tengo. Eso está claro. Yo tengo una Berlingo, bueno, pero y si, voy con una Berlingo por pero el mundo. Si no tienes coche, busca uno que te lleven en coche, porque no, si vas en Tixa, no haces la campaña. No, si vas en Tixa, te no haces la campaña. Te aburre, llegas mareado. No, llegas mareado, sí, no, sí. Si llegas. No, la verdad que es terrible. Es terrible el transporte público. La movilidad en esta isla es un tema importantísimo, y además, Valentín, un reto. Lo peor es que no le han preguntado a los que saben de esto. Es curioso, o sea, tenemos un problema mayúsculo en esta isla, que no es poca cosa la movilidad en esta isla. Brutal. Esta mañana estaríamos horas y horas hablando aquí. Esta mañana me pilló a mí, porque además los que lo padecemos, y digo los que lo padecemos porque a mí me pilló esta mañana, una retención de más de 2 horas en la TF5 a primera hora. Todo el mundo dice que yo es una ratonera, y la TF1 lo mismo. Aquí en la Chafira, y esto se montan unos guirigáis tremendos, porque además mi pareja viene para el sur y todos los días sufren y padecen eso. O sea que y la gente está cabreada, ¿no? Hombre, la gente está muy enfadada, sobre todo porque les están vendiendo humo, les están vendiendo papel, que será papel mojado. Están hablando de que van a licitar el proyecto del bus Bao y el tercer carril. A licitar el proyecto. Eso es papel. Eso, no, eso en las próximas elecciones, esos papeles, eso, mira, no, eso no es obra. Si llegamos las próximas elecciones, vamos a estar aquí hablando de lo mismo. Van a licitar el proyecto. El proyecto, que es encarar una empresa, pagarle, claro, y que haga el proyecto. Perfecto. Pero eso después ya veremos. Pero si ha habido un montón. A ver, aquí Javier Abreu dice inteligentemente que cuando no quieres hacer nada, encargas un proyecto. Claro. Porque, y el proyecto celular lo han encargado 200 veces. Mira, yo he estado en oficinas de urbanismo, dirigiendo oficinas de urbanismo. Y te puedo garantizar que sé lo que es encargar proyectos y que se queden ahí en el cajoncillo. Cajoncillo. Claro, y cogiendo polvo. Entonces, desgraciadamente nos están vendiendo humo. Y hay que decirlo así. En Canarias se invirtió, no sé si fueron 25 millones en carretera en el 2018. En Tenerife, de eso le habrá tocado un par de ellos. O sea, no podemos estar hablando de que la culpa viene de Madrid o la culpa la han generado los de aquí, los que nos mal gobiernan, les guste o no. Si tú, teniendo más de 200 millones para invertir en infraestructuras de carretera, inviertes 25, algo se está haciendo mal. Y es obvio y es evidente, esos son números, esos son datos, que ya los iremos desgranando y los iremos poniendo sobre la mesa. Y nuestras alternativas a todo esto, que también las tenemos. Yo creo que hay que ser, entre otras cosas, diligente. Hay que gestionar y empezar a gestionar bien. Tenerife tiene un grave problema, como decíamos, la movilidad fundamental. Y no se le está consultando. En esta isla no hay un verdadero plan insular de movilidad que estudie la movilidad en esta isla, cómo se tiene que desarrollar y hacia dónde tenemos que caminar. Y estamos improvisando. Les estamos además cargando la responsabilidad a técnicos o personal de la administración que no tienen por qué estar intentando resolver esto. Y digo intentando porque no lo están resolviendo. Y se está viendo, por ejemplo, con Tixa, se está viendo. Es un auténtico caos en algunas zonas, en el norte y en el sur. Personas que viven en núcleos que para ellos el transporte público es una odisea. En esta isla hay que apostar por el transporte público sostenible. ¿Por qué no tenemos un transporte público sostenible también? ¿Por qué la administración no da ejemplo? Pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de, porque lo hemos demostrado, Nueva Canarias, donde gobierna, funciona. Y eso es, no es un eslogan, es una realidad. Eso es palpable. Donde gobierna, funciona. Y es un proyecto que cuando se ha comprometido con algo, lo ha sacado adelante. Y si no, también tenemos los ejemplos, podríamos empezar a hablar de muchos, y uno de los más destacados y que todos conocemos es el de Pedro Quevedo en el Congreso. Cuando Canarias, Nueva Canarias se propuso defender a Canarias en Madrid, lo hizo
mejor que nadie y consiguiendo hitos históricos. Con lo cual, no solo tenemos avales, sino las personas para poder encaminar esta tierra y sacarla adelante, porque estamos a la cola de todo. Y yo creo que ahora mismo hay proyectos que se presentan a estas elecciones y están completamente agotados. Están completamente agotados y sin ideas. Y tenemos que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Tenerife que hay proyectos alternativos capacitados de gestionar esta isla y capacitados de gestionar los municipios con transversalidad. O sea, tiene que haber una interconexión. Yo digo, te he usado una frase y era, me la destacaban, era muy llamativa, pero digo, es verdad, los alcaldes de Tenerife están completamente amansados, están amaestrados. Y es una auténtica lástima que estén, en vez de exigiéndole a otras administraciones, bien sea Cabildo, bien sea Gobierno de Canarias, responsabilidades por lo que no se está haciendo, parece que están más empeñados en justificarlo. Y por eso las cosas no salen. Porque están justificando al que lo hace mal y lo están encubriendo. Y los alcaldes de esta isla, y no señalo a nadie en concreto porque cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer, pero están amaestrados, están amansados. ¿Por qué? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero hay que tener la voluntad de exigirle a las administraciones que cumplan los compromisos. Y si no, que venga otro y lo haga. Don Valentín Correa, candidato a Nueva Canarias al Ayuntamiento de Santa Úrsula y al Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. De verdad que me ha impresionado lo que ha dicho. Don Valentín. No, hombre, quíteme usted el don. Don Valentín. Llámeme Valentín. Pero un día de esto me tengo que echar un vaso de vino con usted. Por favor. Si usted es un experto, no me pueden... Porque alguna vez uno va a un sitio... Lo de experto... Le manda un vaso de vino y es cabezón, a ver cómo me levanto yo el día siguiente. Bueno, contigo seguro que lo podemos... Santa Úrsula no te duele la cabeza. ¿Seguro? Seguro. Gracias, Valentín. Gracias. Esperamos verte en otro momento en tu canal de televisión, Canal 10 Televisión, Norte y en el Sur, y en Radio Sanadú. Tocar también la radio. Cuente con ello. Don Valentín. Un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, señores. Hasta la próxima semana.